muy bien. Sí. Ay, no me escucho ahora. ¿Por qué me pasan estas cosas? Listo. Y muy bien, gente de YouTube, sean bienvenidos a la nueva edición, mis ángeles y mis demonios, de Undertale. Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, en la aldea Temi. Y bueno, ladies and gentlemen, showtime. Dun, 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 dun. Ya. Y voy a andar paseando por el área cercana aquí para poder. ¿Cuánto de oro tengo? Tengo 348 de oro. ¿Y cuánto era para donarle a Timmy? Eran 1000 de oro. Vamos a comprar algunos Team Flakes. ¡Chao! Voy a donarle los 1000 de oro para que vaya a estudiar para la uni, porque ay, cuánto adoro los Temi. Voy a tratar de conseguir tanto pueda y bueno, a intentar sobrevivir. Temi a huevo. Web eclosiona. Tem papá orgulloso. Y ahí está el Temi, que está alérgico a todo. El huevo, vamos a ver el huevo porque la otra vez no lo vi. Está cocido. Ok. El huevo está cocido. A ver, vamos a darnos unas cuantas vueltas por aquí. ¡Ay! Pero... Washa y Aaron aparecen. Actuar contra Aaron. Flexionar. Flexionas. Aaron flexiona el doble. Ataque sube para ambos. ¡Fuera, malvada mancha! ¡Uy, cabrón! ¡Uy! ¿What? ¡Ay! Oh. Ok, lo que prometí. Aaron. Flexionar. Flexionas más fuerte. Aaron flexiona el triple. ¡Uy! ¡Uy! Aaron está listo. Su siguiente flexión. Aaron, flexionar. Flexiona. Aaron, flexiona muy fuerte. Se flexiona fuera del cuarto. Silba mientras limpia. ¡Woohoo! Ok, objeto. Un copotín. ¿Dos? Uy. Uy, uy. Ah, maldito. Un heladito. Te ves estupendo. Uy, ah. Uy. Uy. Actuar, Washa. Limpiar. Le pides a Washa que te limpie. Brinca de emoción. Lo verde está limpio. Entonces. Perdonar. Has ganado. Consigue 55 de oro. O sea que los Team Flakes no me curan nada. De hecho, voy a ir a revisar cuánto curan esas cosas. Pensé que curarían más. Me he gastado 30 de oro para nada. Ahora vas a guardar. Sientes algo, te llena de determinación. Cura 2. Todo te cura 2 DPS. Todo. No, chao. Ah, bueno, voy a tratar de. Se supone que ahora. No, ya fui a visitar a Napsalok, ¿verdad? ¿Qué me tocaría hacer por ahora? Undyne. ¿Algún monstruo que quiera pelear? ¿Algún monstruo? No, me refería a... Actuar. Washa. Limpiar. Le pides a Washa que limpie. Brinca de emoción. Lo verde está limpio. ¡Woo! ¡Au!
Ah, no alcancé el verde. Piedad. Abrazar. Ay, cabrón. No sé cómo se afede esa. Voy a morir. Ay, el ladito. Limpiar. Lo pierde. Maldito. Ay, necesito conseguir más heladitos o más cosas que sí me curen. Ok, vamos acá. What? Sin velas o magia para guiarles al hogar. No, 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 no. Ah, ya entendí. Ya entendí. Preséntate en cualquier momento. Toma, van. En la negra especial aparece actuar Timmy. Darle copos de Timmy. Timmy solo quiere los copos de Timmy. ¡No! ¡Qué hambre! Muere. ¡Ah! ¡No, maldita! ¡Maldita, maldita, maldita! Timmy se peina, ¿ok? Hablar. Saludos a Timmy. ¡Vale! ¡Soy Timmy! ¡Ah! ¿Qué? Timmy vibra intensamente. Sí, has ganado 0 de oro. Pero siento que en cualquier momento voy a morir. Por que nadie me ataque mientras me voy, gracias. Ay. What the fuck? Gracias. Detrás de ti. Oh shit. Oh shit. Oh shit. 7 almas humanas. Con el poder de 7 almas humanas, nuestro rey, el rey Asgore Dremur, se convertirá en un dios. Con ese poder, Asgore por fin podrá destruir la barrera. Por fin recuperará la superficie de la humanidad. Y os devolverá el sufrimiento que nosotros tuvimos que soportar. ¿Entiendes? Esta es tu única oportunidad de redención. ¿Pero cuál redención? Entrega tu alma o la arrancaré de tu cuerpo. ¡Ondai! ¡Te ayudaron el char! ¡Ey! ¡Lo has conseguido! ¡Ondai está justo delante de ti! ¡Tienes asientos en primera fila para su lucha! Espera, ¿contra quién está luchando? ¡Ay! ¡Oh, oye! No le vayas a decir a mis padres, ¿verdad? Ok. Me ha salvado la vida. Sí. ¡Oh! Un caminito. Hola. Escuchas una conversación. Si te lo cuento, ¿prometes no reírte de mí? Ay, no tengo tiempo para hablar con todo esto.
Presiento que algo malo va a pasar. ¡Ey! Ah, no. Pensé que era un Dain. ¡Ey! ¡Ey! Sé que se supone que no debo estar aquí, pero... ¿Cómo te zafaste de un Dain? Te quiero preguntar algo. Tío, nunca he tenido que preguntarle esto a nadie. Ey, ¿eres humano, verdad? Tío, ¡lo sabía! Bueno, es decir, ahora lo sé. Un Dain me ha dicho, aléjate de su humano. Así que, bueno, supongo que eso nos hace enemigos o algo así. Pero eso me da pena. Ey, di algo mezquino para que pueda odiarte. Por favor. Sí. Ey, ¿eso para ti es algo mezquino? Mi hermana me dice eso todo el rato. Supongo que tengo que hacerlo yo. Odio tus entrañas. Tío, vaya partido que estoy. Vaya pardillo que estoy hecho. Me voy a casa. ¡Ey! ¡Espera! ¡Socorro! ¡He tropezado! ¡Ey! ¡Colegi! Sí, si quieres hacer daño a mi amigo, vas a tener que vértelas conmigo. Se ha ido. Ey, me ha salvado el pellejo. Supongo que ser enemigos solo era un pensamiento bonito. En su lugar tendremos que ser amigos. Tío, realmente debería irme a casa. Apuesto que mis padres están preocupados por mí. Nos vemos, colegi. Bien, entonces ya tengo más amigos. Por lo que no se pasa este puente. ¿Por qué? Ay, ¿por qué no pasaba? ¿Hola? ¿No tengo punto para salvar aquí? Bueno, vámonos. ¿Qué pasó? ¡Ay, no! Siete almas humanas y el rey Asgore se convertirá en dios. 6. Esas son las que hemos reunido hasta ahora. ¿Entiendes? A través de tu séptima y última alma, este mundo se será transformado. Primero, sin embargo, como costumbre hacia aquellos que llegan tan lejos, te contaré la trágica historia de nuestra gente. Todo empezó hace mucho. ¿No sabes? No, ¿sabes qué? ¡A tomar por saco! ¿Por qué te lo contaría? ¡Estás a punto de morir! ¡Ya! Tú estás en medio de los sueños y esperanzas del mundo. Los libros de historia de Alphys me hacían creer que molaban. Con esos robots gigantes y espadachines floridos, ¡eso era anime! Pero tú, no eres más que un cobarde, escondiéndote detrás de ese niño para que pudieras volver a huir, por no mencionar ese rollo de buenazo que traías. Abrazar extraños al azar marca mucha diferencia. ¿Sabes qué sería más valor para todos? Que estuvieses muerto. Así es, humano. Tu continua existencia es un crimen. Tu vida es lo único que se interpone entre nosotros y la libertad. Ahora mismo siento los corazones de todos latiendo juntos. Hemos estado esperando todas nuestras vidas por este momento. Pero no estamos nerviosos en absoluto. Cuando todos ponen sus corazones en ello, no pueden perder. Ahora, humano, acabemos con esto, aquí y ahora. Te demostraré lo determinados que los monstruos pueden ser. Da un paso adelante cuando estés listo. El viento aúlla. Estás lleno de determinación. ¿Sabes qué, Undyne?
¡Vamos! ¡Pues ya está! ¡Basta de huir! ¡Allá voy! ¡Ah! ¿Qué rayos? ¡Angard! Undyne. Implorar, le dices a Undyne que no quieres luchar, pero no pasa nada. Mientras seas verde, no puedes escapar, a menos que aprendas a enfrentarte al peligro. No aguantarás ni un segundo contra mí. ¿Ok? Sí. Undyne le hace suplex a una roca enorme, solo porque puede. Undyne, implorar, le dices a Undyne que no quieres luchar, pero no pasa nada. No está mal. ¿Y qué te parece esto? Esto me va a joder bastante, lo siento. Lo siento en el alma, lo siento. Undyne se pasa el dedo por el cuello. ¿Así? ¡Desafiar! Le dices a Undyne que sus ataques son muy fáciles. Los proyectiles estirar. ¡No! Hace años que soñas con un filo feliz. Ya la regué. Undyne piensa en sus amigos y aporrea al suelo con sus puños. ¿Sabes qué? Implora. Es Undyne que no quiere escuchar. Pero no pasa nada. Ya no lo voy a decir. Ya no lo voy a desafiar. Ahora la luz del sol está casi a nuestro alcance. ¡Ay! No sé cómo hice eso. ¡Foto reflejo! Undyne, implorar. Es Undyne que quiere ser su amiga. Ella recuerda a alguien. Sus ataques se vuelven un poco menos extremos. ¡Sí! No dejaré que no los arrebates. Undyne se pasa el dedo por el cuello. Undyne, implorar. Le dice a Undyne que quiere ser su amiga y le recuerda a alguien. Sus ataques se vuelven un poco menos extremos. ¡Nah! ¡Basta de calentar! ¡Ay! ¡Wow! ¡Safé! ¡Oh! ¡Escapar, escapar! ¡Huir! ¡Adiós! ¡Adiós! No escaparás de mí. Actuar, Undyne, implorar. Le dices a Undyne que no quieres luchar, pero no pasa nada. La verdad, te estoy haciendo un favor. ¿Qué favor? ¿Qué favor? Undyne destella una sonrisa amenazante. Implorar, le dices a Undyne que no quieres luchar, pero no pasa nada. Ningún humano ha pasado nunca por encima de Asgore. Undyne señala heroicamente hacia el cielo. Algo así. Puede que no lo vean, pero estoy haciendo las poses como retrato. Undyne, implorar. Le dice a Undyne que no quiere escuchar, pero no pasa nada. Matar, matarte ahora. Es un acto de piedad. Undyne sujeta su puño enfrente de ella, agitando la cabeza. Actuar, Undyne, implorar. Le dice a Undyne que no quiere luchar, pero no pasa nada. Así que, para de ser tan flexible. ¡Ah! ¡Woo! ¡Uy, adiós! Esta es la última vez que escapa de mí. Objeto, conejo. ¡Ay, me comí todo! Conejo de canela, tus peces se han rellenado. Alphys me había dicho que los humanos eran determinados. Esa flecha la conozco, no crean que no. Ven, implorar. Le dices a Mike que no quieres luchar, pero no pasa nada. Ahora veo que quería decir con eso. Undyne señala directamente al cielo. Actuar, implorar. Le dice a Undyne que no quieres luchar, pero no pasa nada. Pero yo también soy determinada.
¡Ay! No sabe de pedo. Huele a su... Huele a sushi. Implorar. Le dices a Undyne que no quiero escuchar, pero no pasa nada. Determina acabar con esto ahora mismo. Ay, Dios, me dio dos veces. Siento que me va a matar. Ahora mismo. Siento que me va a matar. Implorar. Le dicen Dain que no quieres luchar. Pero no pasa nada. ¡Ahora mismo! ¡Ay, me mató! Me mató. Me mató. Pero bueno, como guardé aquí. A ver, vamos a pasarnos todo. ¡No! ¡No quería hacer eso! Vanguard. A ver. Sí, genial. Vamos a ver si ahora sí no lo pasamos. Vamos a ver si ahora sí me lo paso. Vamos a ver si ahora sí. Ay, me lleva. No, voy a morir. Voy a morir. A ver, primero lo desafiamos. ¡Ay, me mató! Ay, pues nada, vamos a dejar el episodio hasta aquí. Muchas gracias por ver. Y nos veremos en la siguiente edición de Undertale, ¿vale? Me voy a ir a comprar unas cuantas cosas antes de irme. La verdad. ¡Chao!